Buenos días, mexicanos por España. Los saluda Gabriela Alejo desde Cádiz. El Ayuntamiento y la Diputación de Huelva destacan su compromiso con el turismo gastronómico sostenible en el marco de la jornada Retos del Sector Alimentario y Gastronómico en Iberoamérica, un evento internacional organizado por la Secretaría General Iberoamericana, donde se han presentado novedades acerca del Congreso Gastronómico Iberoamericano Binómico. El país invitado es República Dominicana. Este evento contará con chefs de prestigio internacional por España, por ejemplo, Ángel León desde Cádiz, Andoni Luis Aduriz del País Vasco, también Albert Adrià de Cataluña y por México, con X, Paco Méndez vendrá a rifárselo con los fogones en la propuesta de alta cocina mexicana. Por otra parte, el país invitado contará con su chef más destacada, que es María Marte, además de la chef Tita. Por nuestra parte, estamos en las candidaturas para las actividades complementarias, presentando nuestra alimentación ancestral, destacando el valor ecológico y sostenible de la milpa, que actualmente los chefs más prestigiados del mundo utilizan productos extraídos de este ecosistema, pero lo hacen sin contextualizarlo, y estamos en esa lucha por destacar el valor del cuitlacoche, que ahora se presenta como la trufa mexicana, olvidando quizá que viene del maíz, y las propiedades nutricionales y organolépticas de ambos productos que nos da la naturaleza. También queremos destacar la forma de sembrar en una milpa, y que no solo produce maíz. Además del nopal y sus propiedades nutricionales, queremos hablar y demostrar que no solo se trata de elegir productos en el mercado, sino toda la cultura que hay detrás de ello. La importancia en los mitos de la creación de los pueblos mesoamericanos o los pueblos del maíz. La presencia en las festividades más importantes y emblemáticas en estos tiempos, tal como el Día de Muertos, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En fin, estamos a la espera de que nos digan si finalmente somos elegidos. Estamos seguros que será una presentación que dejará a muchos con las bocas abiertas. Para finalizar, les cuento que en el Muelle de las Carabelas sigue nuestra compatriota Xiomara Alvea en Huelva con su tierra lúdica realizando la recreación histórica de la expedición que dio como resultado el encuentro de dos mundos. Y no olviden de pasarse por la página del Instituto de México y de la Casa de México en Madrid, ya que tienen muchas actividades presenciales y online. Que la cultura no pare. Hasta aquí mi reporte. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales de Mexicanos en Andalucía Olín. Desde Cádiz se despide Gabriela Alejo. Hasta la próxima.